recolectado camarón hace unos días cuando fue que estaban ahí en la playa, vinimos de Punta del Diablo para acá y hoy estuvimos pelando camarón toda la mañana. Muchas opciones de comida, de cervezas, está buenazo. Bueno, nosotros somos de Punta del Diablo, pasamos mucho tiempo viviendo ahí y venimos acá a Baliza seguido, venimos a fuera de temporada también, hay algunos restaurantes que están abiertos acá fuera de temporada, así que recomiendo también venir a visitar la gastronomía de Balizas, que es muy variada, muy rica. Hoy estamos con el tema del camarón, pero hay de todo, pejerrey, lenguado, es variado. Y la bebida también, hay cerveza artesanal, está todo muy bueno acá. Está bueno que se repita todos los años y que en esta época, que ya está terminando la temporada, pero se alarga un poquito más, entonces está bueno, sí. Deliciosa, una gastronomía excelente, la verdad que un orgullo para el departamento y todo el país. Recomendable 100%. Albóndigas de camarón y cerdo con arroz y acá tenemos camarones, mollejas y boñatitos, así con una salsita. Delicioso. Es una manera de promover al departamento y lo que se hace en el tema gastronómico. Es un aporte cultural muy bueno y la verdad que hacía falta en Rocha eventos como estos. Me llamo Ana y somos de Alemania. Bueno, somos medio ucranianos, medio alemanes. Bueno, vivimos en Montevideo, trabajamos ahí. Él está haciendo un voluntariado. Yo hago una pasantía en una clínica de adicciones y estamos disfrutando del fin de semana. Tacos de camarón. Bueno, vamos a ver. No empezamos a comer, pero es muy rico. Claro. En Alemania no comemos tacos normalmente, no. Ya es la tercera vez que venimos y la verdad está muy bueno. Bueno, somos fan del camarón y venimos a probar distintos productos elaborados con ellos. Además, tenés también en Aguas Dulces la semana de fruto nativo que pueden aprovechar y mechando un poco de una cosa y de la otra. Con el camarón todo queda rico igual, ¿eh? Es la primera vez que lo veo y la verdad que está espectacular porque aparte incentiva toda esta zona que es espectacular. Fui el año pasado al de Aguas Dulces, el de frutos nativos. Vemos toda la gente y todos los productos de acá de la zona que incentiva los artesanos y los medios locales, ¿no? Claro, pero no es solo gente de acá. O sea, está viniendo gente de todos lados. Yo soy de Montevideo, pero estoy en La Esmeralda, vivo en mitad en cada lugar, pero está viniendo gente de muchos lados. Está bueno el espacio que está haciendo la Intendencia de Rocha y bueno, no sé, me imagino que es la alcaldía acá de Castillo, ¿no? Bueno, sensacional. Es la primera vez que vengo. Venimos una barrita de amigos acá. Amigos. Una barrita de chiquilines. Opa, pará. Una barrita de chiquilines somos. Sí. Nos invitaron para venir acá. Y bueno, vamos. Y muy lindo, la verdad. Muy lindo. Se comieron todo. Todo se comieron. No quedó nada. Empanadas, camarones así, naturales, fritos. Toma mucho, muy no tomé mucho. No se nota. Bailamos. Hay filmaciones, pero no se puede pasar después. Yo las tengo. Después te las mando si querés, pero no. Bueno, pero muy, muy lindo todo, la verdad. Gente, muy divertida. Me dice, cortá. Mirá. Estos son los borrachos. Acá venimos. Nosotros venimos de Punta del Diablo. Venimos de Punta del Diablo. Y venimos a disfrutar la fiesta espectacular del camarón de Baliza. Y ahora estamos comiendo un ceviche de camarones. Delicioso, súper fresco. Es de acá, de la onda. Acabamos de llegar. Acabamos de llegar, pero ya no estamos rompiendo la boca. Acá la gente está divinamente, la verdad. Día precioso. Fundamental para Rocha y para el barrio. Que vengan, que se acerquen acá a Rocha, que tienen diversas propuestas para aprovechar y divertirse un poco y comer rico, sobre todo. Llenar el corazón y la panza.